El problema es que a veces los notarios ya saben que las obras son un poco problemáticas y no las hacen. No quieren hacer diligencias en obra. No te quieren hacer constatación física, no te quieren hacer constataciones de actas, nada. Yo he ido por problemas así, a veces te esconden el cuaderno de obra. Entonces tienes que hacer un acta donde te muestras que no es el cuaderno de obra. Te vas al notario, no, no hay problema. No quieren. Y ojo, tiene que ser un notario dentro de la provincia, la parte jurisdiccional, dentro de la jurisdicción de la provincia. No te puedes traer de otra provincia. No, recibida la solicitud de obtención del plazo, el inspector supervisor tiene 5 días antes de pronunciarse, remitiendo la entidad y también copia del ejecutor de obra. O sea, ustedes informan a la entidad y le sacan una copia y lo notifican al contratista de firma de trabajo. ¿Por qué? Vamos a ver que si la entidad en 15 días hábiles no se pronuncia en total, se da por ampliado el plazo, por el plazo que indicó el supervisor. Ya no por el que pide el contratista. En caso que no haya esa copia para el contratista, ahí sí se toma lo que pidió el contratista. Pero si su supervisor emitió informe y le dio a conocer al contratista, se da por el plazo en el cual el supervisor emitió. Por eso es que este punto de notificar al ejecutor de obra vital, recibida la comunicación del día 10 días antes para emitir el procedimiento. De no emitir pronunciamiento se tiene aprobado, indicado por el inspector supervisor. En caso que no haya ningún pronunciamiento, ni el inspector supervisor, se da por aprobado por silencio administrativo positivo. Bien. Seguimos con el procedimiento de la ampliación. Si en 20 días hábiles no se pronuncia la entidad y no existe opinión de supervisor o inspector, se considera ampliado y solicitado por el ejecutor de obra, lo que les comentaba. Fíjense, aquí no te habla si el supervisor inspector no notifica al ejecutor. Aquí habla si no existe opinión. Pero para el contratista, mientras que no lo notifique, no existe opinión. ¿Me entienden? De repente el supervisor emitió su opinión a la entidad, pero no notificó al ejecutor de obra. En consecuencia, el ejecutor de obra no existe opinión. Y aplicamos este tema. Acá dice, si en 15 días no pronunciamiento ni el ejecutor supervisor, silencio administrativo positivo. Pero acá dice, si en 20 días no hay pronunciamiento ni no existe, se considera también ampliado. Ahora, ¿qué sucede con las ampliaciones de plazo en diferentes fechas? Yo hago la consulta. Lo conversábamos ahora. Había que bajar la cimentación. Me hacen nuevos planos. Señores, ¿sabes qué? Ese plan no está en mi contrato. No, pero lo firmado el ingeniero, ya, está bien, pero no es contratual mío. Pero lo firmó el gerente, está bien, pero no es contratual. Debe firmar 20.000 planos, que le pavimente todo el mar, pero no es contratual. Para que sea contratual, tiene que decirme, mire, ¿sabes qué? Este plano original que ya no gasta partida y que gana unas partidas. Ese menos metrado deductivo cuesta 200.000 y el mayor y el nuevo diseño son 500.000. Adicional del menos deductivo vinculante es 300.000. Ese es tu incremento en monto contratual. Y eso aprobamos una resolución y la resolución tiene que decir aféntese la cadena presupuestaria tal con este monto. Allí recién doy por aceptada la absolución de la consulta. Entonces, cuando me notifican la resolución, recién doy por absuelta la consulta.
Y a partir de esa fecha, tengo recién libertad para ejecutar ese diseño. Los nuevos planes, los nuevos diseños. Estas son dos ampliaciones del caso. La primera, por demora en su uso de consultas. Y la segunda, por ejecución de las nuevas metas. ¿Me entienden? Entonces tengo que tramitar dos ampliaciones del plazo, de diferente fecha de inicio y diferente causal. ¿Está claro? No es una sola. No, son dos. Son dos ampliaciones del plazo diferentes. Lo que me preguntaba en el punto 5, 198.5, para causales que no corresponden a un mismo periodo, sea parcial o total, cada solicitud de ampliación del plazo tramitará y será resuelta independientemente. Es decir, cada ampliación del plazo amerita una resolución. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosita. A veces la municipalidad presenta una solicitud, un expediente de ampliación, otro, y no sacan una resolución. No, debe ser una por una independiente. Bueno, aprobando y denegando o aprobando la en parte. ¿Sí? El silencio administrativo positivo. El silencio administrativo positivo es un derecho del contratista. Él tiene que hacerlo poder. Mal hace la entidad, la municipalidad, el gobierno regional, cuando dice, como ya hay silencio administrativo positivo, ya pues le reconozco. No. El señor tiene que hacer prevalecer en instancia arbitral, qué sé yo, su silencio administrativo positivo. O sea, sucede que el contratista presenta su ampliación de plazo y de repente, por ejemplo, 60 días, pasan los 20 días antes del pronunciamiento y dice, no, para mí ya está aprobado también. Yo como entidad ignoro eso. Y yo agarro el expediente, lo evalúo, digo si procede o no, y listo. Y digo, no amerita 60, amerita 45. Y saco mi resolución. ¿A destiempo? Sí, a destiempo, pues, ¿cuál es el problema? Que ya está aprobado. Que el señor va a ir a hacer valer su derecho. Aquí no. En tribunales arbitrales. ¿Me entiendes? Yo saco mi resolución por 45 días. El contratista verá si es que la deja consentir o simplemente la lleva al arbitraje. ¿Me entiendes? O sea, no cometan el error como entidad. Te reconozco el silencio que tiene contigo, Jesús. No es potestad de la entidad. ¿Me entienden? Eso no es potestad de la entidad. Eso es un gran error. Que todo funcione, no, pero ya se aprobó. Está bien. Pero eso es el señor que lo haga valer en su momento. Usted saque su resolución, evalúe lo cual y pronúncese. Y si el contratista bien, lo lleva a arbitrar. Y si está bien sustentado, la gana. Fíjense. Hay un principio que se llama el principio de legalidad. Para que tú seas beneficiado por la ley, tienes que cumplir la ley. ¿Me entiendes? Ese es el principio de legalidad. Para yo ser objeto de que la ley me favorezca o cumplimiento de la ley, yo tengo que cumplir la ley. Por eso, cuando alguien está preso, está suspendido de sus derechos civiles, prácticamente, principalmente de la libertad. Entonces, ¿por qué? Porque no cumple la ley, ¿no? Entonces, para yo ser objeto de silencio administrativo positivo, ¿no? Uno de los beneficios que da la ley, tengo que cumplir la ley. Mi obra dura 90 días, pido 2 años de ampliación de plazo. ¿Me entiendes? Ah, no, si no se pronunció en los 20 días, ya está aprobado. Pero no, no pasa. Lo presentan después de los 15 días hábiles y no se pronuncia la entidad. Silencio administrativo positivo, no puedes. No cumples el proceso. Aduces una razón que no altera la ruta crítica. En consecuencia, no se amplía el plazo. Y la entidad no se pronunció. Pregunto, ¿vale ese silencio administrativo positivo? No, pues. Entonces, el silencio administrativo positivo no es un cheque en blanco. Yo no puedo pedir 300 días en una hora de 20 días. No puedo pedirlo a través de una partida que no afecte la ruta crítica. Tengo que cumplir el procedimiento administrativo para pedir la ampliación. No lo firma el representante legal, lo firma el residente, que tiene que ver el residente.
Si yo, como le digo, el contrato tiene dos parámetros, que es el monto de contrato y el plazo de ejecución. Modificar eso es una modificación que una de las partes pide, el contratista, y la otra parte tiene que aceptarlo. Es un contrato, dos relaciones, una relación contractual de dos partes. ¿Qué tiene que ver el residente ahí? Nada. Es el representante legal y el titular de la entidad a través de la resolución. Se acabó. ¿Me entienden? Entonces, mucho cuidado con el silencio administrativo positivo. Usted tiene que cumplir fielmente todo lo que dice la norma. Además, cuando se va a arbitraje, los árbitros me dicen, oye, cumplió el silencio administrativo positivo, ahí entonces vale. No. Y el árbitro empieza a evaluar todo. Si afecta a ruta atlética, si está en una de las causales, si está presentado oportunamente, cómo estuvo ejecutada la obra, si está adelantada, atrasada, objetivamente. Y puntualmente se pronuncia. De los 60, valen 55. Punto, se acabó. No te van a decir, vale el SAP. No, para nada. ¿Está claro? Si el SAP no crean que ya es un ya gané el cielo, mentiras. Punto 6. En las apelaciones del caso que no tengan fecha prevista de conclusión, lo cual debe ser acreditado y sustentado por el ejecutor de obra, por eso es que acá nos dice, en el punto 1, fíjense, concluida la causal 15 días para solicitar, cuantificar y sustentar la ampliación del plazo. Tres cosas: solicito, cuantifico y sustento. Esas tres palabras son claves. Solicito, está el documento. Cuantifico, empiezo a decir de tal fecha a tal fecha. Ahí he visto, hay unos abogados, hay unos ingenieros, he visto, por ejemplo, que acá, por ejemplo, para definir los 10 días, sus informes hacen pues una, un cuadro cuadriculado. Me parece una exageración. Dicen, y le ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, eso es una exageración, ¿no? Para mí es una exageración. Si está sencillo para definir, me dediqué acá y 10 días y se acabó. Lo que me pasó en una ampliación de plazo que estoy pidiendo en una obra, me dice, pero no cuantifica. Y le digo una pregunta, ingeniero. Bueno, ha sido mi alumno, tengo la cierta autoridad para. No maltratarlo, pero sí no tratarlo tan cordialmente. Entonces, el ingeniero, usted me está pidiendo que lo cuantifique. Es un alumno de la universidad. Pero quiere que lo cuantifique. ¿Y qué quiere que le enseñe a contar? ¿Del 10 al 15 cuántos días hay? 5 días, pues. O voy para enseñarle con dedos. 11, 12, 13, 14 días. Se ríe. Ah, un cuadro. ¿Qué quiere que le ponga? Yo estoy diciendo de tal fecha y tantos días. Verifique usted, pues. Falta un informe que usted debe hacerle a su representante legal. A ver, ingeniero, él es el supervisor. Usted mande la obra, pero no me manda dentro de la empresa. Usted no me va a obligar que yo le haga un informe al representante legal. ¿Dónde está en la norma que yo debo juntar un informe al representante legal? En la norma dice. El residente anotará las circunstancias que para él amerita la ampliación de plazo. Vean las anotaciones, están en la 178. Se acabó. Con eso han hecho la ampliación de plazo. Usted no puede decir, quiero un informe de usted de su representante legal. ¿Sí, con qué autoridad me va a decir a mí que le da un informe a mi jefe? Mi jefe me puede pedir, sí, también, y eso lo hago. Pues no puede pedirme que yo le dé un informe a mi jefe. Mal. Firme toda la presión de sustento de la ampliación de plazo. ¿Dónde está que yo debo firmar? Ahí dice bien claro, el contratista solicitará. ¿Contratista quién es? La empresa, el consorcio de reconstrucción. Pregunto, ¿esa empresa quién la representa? El ingeniero tal. ¿De aquí no firma? No. Suficiente. Usted no puede pedir más cosas que no estén en la venta. Lo que sucede es que muchos tienen unos asesores de un arquitecto que está aprendiendo y está queriendo descubrir la pólvora. Pues me decía, ingeniero, lo que pasa es que usted no lo contradice al supervisor. A ver, arquitecta, un momentito. ¿Usted quiere que yo me ponga a pelear por cuadro de obra? Si el señor dice que 1 más 1 es 4, ese es su problema. Yo simplemente le pongo 1 más 1 es 2 y punto, y lo dejo ahí. Y el señor tiene su verdad, yo tengo mi verdad. El señor dice que esto está bien, que esto está bien.
para mí está mal. Y yo no le digo que está mal, yo le digo que la verdad es esta. Yo no digo 1 más 4 está mal, es 4. 1 más 1 es 2. No, yo le pongo 1 más 1 es 2. Y él sigue repitiendo 1 más 1 es 4, es su tema. Después me dice, ¿y usted por qué no reiteró el documento? Le digo, arquitecto, ¿en qué norma de la ley de procedimientos administrativos, la ley de contratos está que yo debo reiterar un documento? Eso es una, por no decir una estupidez de los funcionarios públicos, es una tontería inventada por los funcionarios. Reitera, señor, yo ya presenté mi documento, se acabó, si quiere no atienda, y si no lo atienda, tendrá que responder por su atención o por su no atención, se acabó. Y si mi consulta por gobernador está registrada en mayo, ¿qué más quiere? Que no lo ha leído, que no lo ha solicitado, es un problema mío. Yo me aprovecho de su falta de diligencia. Así de simple. A mí sí me fastidia mucho cuando hay muchos payasos de corte que quieren descubrir la pólvora. O sea, esto está, tiene más de 20 años ya. Hay miles de obras que se han dado, hay casuísticos, procedimientos de Dios. El que no las ha leído no significa que va a descubrir la pólvora. El problema de él, que no se lo permite. El punto 6, en ampliaciones que no tengan fecha prevista de conclusión, lo cual debe ser acreditado y sustentado por el ejecutor de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución, se puede solicitar a la entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales para valorizar sus mayores gastos generales. Miren, si ustedes analizan los gastos generales de una carretera, cuando hablo de carretera, estoy hablando de 200, 300, 500 millones de soles en la carretera. Se van a encontrar que les pagan hasta los cigarros del gerente. O sea, vuelo tantos pasajes al mes del ingeniero, del representante legal, almuerzo, la comida. O sea, no saben cómo sacar plata. Yo le pregunto, o sea que si no hay obra no comen. No digo yo. Cuando a mí un trabajador me dice, yo le hago el trabajo allá, a ver, cuando se corrige, tanto. Y también mi comida, un momentito. Yo comida me pago yo. O sea que si no te doy la chamba, no comes. ¿No? Sácame la comida de mí. Es parte de tu gasto personal, que te pague también calzoncillos, palco de pies. Está loco. Pero si ustedes ven en los gastos generales de una carretera, watch. Es de admirarse. Asistente para que le lleve el maletín. Gente payasada. Pero ahora, con todos los problemas que están viendo, que están metiendo presos los presidentes, y un poco que eso ya se va a ordenar mal, ¿no? A ordenar. Si van a tener que ser más cautos en plantear los gastos generales. ¿Me entienden? Y en esas obras grandazas, como les digo, que metían de todo y obligaban a pagar los gastos generales por las ampliaciones, por las paralizaciones. Y si no pagaban, si iban a los arbitrajes, y los ganaba el contratista. ¿Me entienden? Y por eso es que estos reglamentos están más pensados en que son obras grandes. Nos dicen, la valorización del mayor gasto general. Yo digo eso y me desafío. Tramitar una valoración de gastos generales. Terrible. Entonces yo puedo ir solicitando, yo más que todo interpreto como pudieran ampliaciones parciales, por ejemplo, la consulta, debía empezar el 1 de diciembre de acuerdo al cronograma de obra. Llegó marzo y no hay solución. Yo no puedo esperar hasta julio para pedir 8 meses de ampliación de plazo. Me piso bien esa vez. A fines de enero, porque no me ha respondido 30 días. A fines de febrero, otros 30 días. A fines de marzo, así. ¿Por qué? Porque es más fácil que la entidad te diga amplíese un mes que amplíese 8 meses. ¿Entiendes? 8 meses se asustan. Ah, 30 días normal. Dale. Entonces va teniendo sus ampliaciones parciales. Ven, la cara. Al final suma hasta los 8 meses. Si ustedes piden de golpe, no se puede. Empieza un problema. ¿Entiendes? Preferible pedir ampliaciones de plazos parciales que sumados a la recuperación. ¿Cuál es el pretexto? ¿Cobrar gastos generales?
Yo le sugiero curarse en salud, ni como contratista, ni como parte del Estado, pagar gastos generales. No tramiten eso. Una recomendación bien sana. Recibida la resolución aprobatoria de la ampliación del plazo, el ejecutor de obra tiene 7 días calendario para presentar el calendario de avance de obra actualizado. ¿Para qué lo hacen? Para el pago mayor del gasto general. Lista de hitos no cumplidos solo en las partidas afectadas y debe observarse el detalle del riesgo crecido, su asignación, así como su impacto, considerando solo las partidas afectadas. Estamos en el 198. Recibido la solicitud para ampliar el plazo, el inspector o supervisor tiene 7 días calendario para, bueno, el cronograma, no la atención, el cronograma para emitir los procedimientos porque la solicitud tiene 5 días hábiles. Pero una vez que sale la resolución de ampliación del plazo, el ejecutor debe hacer su cronograma de avance de obra actualizado. ¿De acuerdo? Ahora, nos va a dar uno nuevo. Si usted ya tiene un primigenio, lo que tiene que hacer es, si es ampliación, se prolongan las partidas, y si es paralización, se corta las partidas y se corre el primero. ¿De acuerdo? Si hay por ahí un error, pero algo pequeño, lo pueden resolver en coordinación con su supervisor. Pero no vayan a hacer otra programación. Debe ser prácticamente el mismo cronograma ampliado o cortado por la paralización. ¿De acuerdo? En mi caso, en esta obra, de hecho, tenía que hacerse uno nuevo. Yo, cuando yo entraba en la obra, era avanzada. Yo voy a estar firmando pues, cosas, aberraciones como eso. Entonces, el inspector supervisor tiene 7 días calendario para elevar el cronograma actualizado a la entidad con los ajustes concordados con el residente. Entonces, el supervisor lo revisa y sabes que aquí no me parece, puede ser más luego, ampliarlo más, cortarlo más, qué sé yo. Aparte de esta parte, que aparezca tal como ruta crítica, se ponen de acuerdo, listo, se imprime y se firma. Por eso, ajustes concordados con el residente. La entidad tiene el mismo plazo para aprobarlo. Este nuevo cronograma de avance de obra actualizado reemplazará en todos sus efectos al anterior. Si no hay pronunciamiento, se tiene por aprobado el cronograma de avance de obra presentado por el inspector o supervisor. Las controversias que puedan suceder, por ejemplo, que el residente no está bien y empiezan a haber los problemas, el supervisor dice una cosa, el residente otra cosa, dice, pueden ser sometidas a conciliación y arbitraje dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha en que la entidad debió notificar su decisión total o parcial, o sea, 14 días calendario desde que lo presentó. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los efectos de la modificación del plazo? Primero, las ampliaciones del plazo dan lugar a mayores construideros y también a gastos generales variables. Los construideros acreditados y que formen parte de la estructura de costos. Los gastos generales variables dependen del número de días, salvo en ampliaciones del plazo. Para decisión total, debe haber mayores gastos generales variables acreditados y que deben estar en estructura contractual de los gastos generales variables. Si usted en sus gastos generales no pone vigilante, no pone maestro, no lo puede cobrar. Tiene que estar allí contemplado. Parte sustento y detallar los riesgos que originan las ampliaciones de plazo. Se reducen los gastos generales en caso de reducción de plazo y se hará la liquidación. Fíjense, hay un tema interesante. Miren, existe la mala costumbre de amarrar los gastos generales al costo directo como un porcentaje. ¿De? 10%. ¿Qué pasa si la obra no se incrementa del periodo ni se acorta? Pero se le quita unos montos de obra por ahí. ¿Qué pasa con el gasto general? Varía, es lógico. Es lógico. Si la obra no se alarga ni se va a recortar, dos plazos. ¿A qué obedece los gastos generales? Obedece a los meses de pago para el personal de obra, los ensayos que tienen que haber. ¿Me entienden? Entonces, no es lógico que si no hay una variación del plazo de ejecución, los gastos generales varían. Eso no es lógico. Pero como estamos acostumbrados a amarrar el costo directo, sube el costo directo, sube el gasto general. Baja el costo directo, baja el gasto general. Pero si no, no se están pidiendo nada, ni reduciendo los plazos. ¿Por qué? Malo.
praxis es la llamada gasto general. Gasto general debe ser un cálculo puntual y efectivo. O sea, estoy pensando sinceramente en presentar unas ponencias a este congreso y no al otro sobre el cálculo de varios temas de hoy. En caso de reducción del gasto, ahí sí te acepto bajar los gastos generales, ¿no? Y eso se hace en la liquidación. En virtud de la ampliación controlada de entidad que hará en caso de los otros contratos, hubieran podido celebrarse vinculado directamente al contrato de desempleo. Los pagos de mayores costos directos y mayores gastos de la realidad. Miren, ¿qué es lo que sucede? En los costos directos deben existir partidas tangibles de ejecución de obra. ¿A qué me refiero? Los concretos, los aceros, los encofrados, los pavimentos. Pero, por ejemplo, y que sean definitivos, cartel de obra, campamento, movilización y desmovilización. Entonces, esas partidas deben ir a los datos generales. Así de simple. Por eso, en un proyecto de carreteras, usted puede encontrar 25-30% de datos generales. ¿Por qué? Porque muchas partidas que en el común lo ponemos en costo directo bajan a los gastos generales. ¿Me entienden? Una mala praxis, por ejemplo, me ponen las obras de saneamiento, las pruebas hidráulicas, en costo directo. ¿Han visto? Prueba hidráulica, tubería llena, zanja tapada, semilla tapada, qué sé yo. Costo directo. No, señor, son pruebas. Deben que estar en los datos generales. Lo que pasa es que si nosotros damos puntualmente los gastos generales tal y cual, me va a salir 25-30%. Un funcionario con el dedo al cielo. Uy, no. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sacar un montón de partidas, ponerle costo directo. Sacas el cartel de obra, el campamento, la movida, pones obras provisionales. Eso está. Si usted sustenta un gasto general real, no hay problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, si usted coloca en costos directos temas que tienen que ver con las operaciones, tiene que valorizar costos directos. Si usted, por ejemplo, está alquilando oficina y de 3 meses se fue a 7 meses la obra, y ahí está la partida alquiler de almacén oficina, tiene que haber un mayor costo directo. ¿Me entienden? Alquiler de oficina es el costo directo, 4 meses más. Dice, valorización de costo directo y gasto general de variables por el residente al inspector supervisor se representa. El inspector supervisor en 15 días, cuando en días no habla, no especifica qué tipo es, se consideran calendarios. ¿De acuerdo? Para que sean hábiles, tiene que decir puntualmente día A. En este caso, realmente dice 15 días, punto. Se suman como calendarios. En 15 días calendarios, el supervisor inspector lo eleva, corregida de entidad para su aprobación. Si la entidad lo aprueba, oye, pues es una pregunta: ¿con qué? Con resolución, con oficio, con carta, no lo especifica. Se paga en 30 días. Si hay alguna discrepancia, se somete a la Junta de Resolución de Disputas o se considera liquidación. Sin perjuicio del pago de la parte no controvertida. ¿A qué se refiere sin perjuicio del pago no controvertido? Yo era Patricio Pigo Salpío, me debe 280 mil soles. Paga. Y el supervisor de identidad aprueba, no, te debo 150. Ahí está el problema. Dame los 150. Y los 130 los meto a la resolución de disputas. ¿Sí me entienden? Por eso le dicen, sin perjuicio del pago de la parte no controvertida. Tú dices 280, yo digo 150. Hay dos pagos. La parte no controvertida son los 150, estamos de acuerdo los dos. En los 130 encima, tú no estás de acuerdo, yo sí lo quiero. Eso lo puedo someter a la Junta de Resolución de Disputas. Pero cobro mis 150. El no pago oportuno origina reconocimiento de intereses legales.
que ocurre el Código Civil en sus artículos 1244, 1245 y 1246, se realicen paralizaciones. Y vamos a ver cómo se deben aplicar los intereses. Dice, la, programa de, la actualización del programa de ejecución de obra. Esta es una nueva propuesta que hace el reglamento. O sea, por causas no imputables al ejecutor de obra, el programa de ejecución de obra no refleja el progreso real a pedido de supervisor inspector. En 7 días el ejecutor presenta otro programa de ejecución de obra, siempre que no se afecte la ruta crítica. El programa de ejecución de obra actualizado debe mostrar las diferencias con el previo. El supervisor inspector revisa y en máximo de 7 días calendario se pronuncia. Si hay observaciones, hay 7 días para levantarse. Si el ejecutor no presenta, el supervisor inspector tiene que hacer el programa de ejecución. ¿Qué pasa con las demoras injustificadas en ejecución de obra? Yo tengo mi programación y tengo mi ejecución. Entonces, lo que hago es sumo los parciales y voy evaluando cuál es el porcentaje programado, acumulado. Y también evalúo mi porcentaje ejecutado real. Y los comparo. Si el real en el programado es menos del 80%, ya hay un atraso significativo y en consecuencia se tiene que pedir un cronograma de avance de obra acelerado. En efecto, este cronograma solo es para presionar al contratista a que disponga más recursos para que termine su obra de corto plazo. Nada más. Nada más, no sirve para comprar avances que mensual, no. Señor, usted, su valoración es de tanto, llega, ¿no? Es de tanto. Tantos millones. Y usted ha debido acumuladamente, y usted ha debido colocar, debido avanzar tantos millones acumuladamente. Usted está trazado más de tiene un avance de ejecución menos del 80%. En consecuencia, presente su programa acelerado. En el acelerado, ya el contratista coloca en los avances ya anteriores los avances que tienen en sus valorizaciones. ¿Me entienden? Los reales. Y programa el resto de obra. O sea, es un programa real, podríamos decir, que no tiene nada que ver con sus cronogramas de avance de obra actualizados o fechados. Ahí tiene sus avances, esos no se modifican para nada, es lo que se programó inicialmente. ¿Me entiendes? Entonces, el acelerado, en la siguiente evaluación, si persiste el atraso, entonces tiene que intervenirlo económicamente, y si no acepta la intervención, es una resolución de contrato. La intervención económica es bien delicada, ya están al filo de la navaja. Intervención económica significa que todos los dineros que tiene por cobrar se van a una cuenta y se empieza a pagar de esa cuenta a los trabajadores, a la mano de obra, a los materiales, los servicios, todo de ahí. Pero tiene que haber un control de parte de supervisión, pues, como si fuera una administración directa. O sea, la ejecución de la intervención económica es una chambaza y eso nosotros no cobran los sueldos. ¿Me entienden? Y el contratista se compromete a cumplir un flujo de caja. O sea, meter plata a esa cuenta. No cumple el plazo, se notifica y en 3 días no lo hace, resolución de contrato. O sea, ya está el filo de corte en la cabeza. Mucho cuidado con la acelerada. Ahora, a veces sucede que hay consultas no absueltas y eso origina los retrasos. Entonces ahí es el manejo residente. El supervisor a rajatabla pide el artículo: señor, su avance está al 60% del programado, por lo tanto, usted debe presentar su acelerado. Totalmente de acuerdo con la aplicación del reglamento. Pero, lea lo que dice acá: esto es para demoras, y en este caso no son justificables porque usted desde hace 2 meses no más suave la consulta.
Entonces, eso no ha originado que me atrasen tal partida, tal partida, tal partida. Eso se da cuando es injustificado. En mi caso no se activa. Pero se le va a presentar, pero se deja en claro de que se va a presentar solo por respeto a la autoridad de suspensión. Más no estamos de acuerdo porque no es un atraso injustificado. Está justificado por una solución de consulta. El supervisor lee ese acelerado y hace su informe diciendo, mira, el contratista sustenta esto. El inspector supervisor ordena al director de obra que presente un calendario de avance de obra acelerado en 7 días, anotando tal hecho en el cuarto de obra. Si en plazo, el supervisor, una vez que lo presente, el supervisor inspector tiene 3 días para llevarlo a la entidad para que en 7 días lo apruebe. No pronunciamiento del supervisor, aprueba en el ejecutor de obra. El cronograma de avance de obra acelerado es solo para control de la reprogramación, no sirve para evaluar avances parciales de valorización. ¿De acuerdo? Seguimos. No presentar el cronograma de avance de obra acelerado es causar para la intervención económica o resolución de contrato. El cronograma de avance de obra acelerado no exime de responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo ni control de reajustes. Aquí vamos a ver. Cuando la valoración acumulada real es menor al 80% de la valoración acumulada programada del cronograma de avance de obra acelerado, el inspector debe andar en leche cuando le informar a la entidad. Dicho de retraso puede ser considerado como causal de reducción del contrato de intervención económica de la obra, no siendo necesario el procedimiento alguno al ejecutor de obra, directamente se hace. Pero te dice, puede ser. Si el reglamento te dice, puede ser. Yo como supervisor informo, intervengo, la entidad toma la decisión. Puede ser, considero, como no puede ser. ¿Entiendes? Ahora, supongamos que a mi criterio ya me dije una resolución, yo como supervisor informo, resuelvo ese contrato. La entidad no me hace caso, no resuelve el contrato. Yo no tengo por qué mandarme con nadie, yo no tengo por qué pelear con mi jefe, ni con el director, ni con el residente, ni con el contratista. Yo ya informé. Si la entidad tiene a bien valorar mi informe, pues no, y si no, no hay problema. Yo ya lo dije, ¿por qué no reiteró? Porque voy a reiterar un documento. Yo pedí que resuelvan mi contrato, no lo han hecho y acá se han tenido las consecuencias de su inacción. Vamos a hablar algo de intervención económica. Se presenta de oficio. Miren, la intervención económica, a mi criterio, es bastante saludable. ¿Por qué? Porque les puse el ejemplo temprano acerca de qué pasa cuando uno recibe fuertes cantidades de dinero. Para pedir adelanto presenta su factura, adelanto material. Para pedir adelanto de dinero presenta su factura. Y tiene sus impuestos. Y también está supeditado a los tributos e impuestos que les he comentado. Entonces, el contratista tiene 800 mil soles ahí en el banco, empieza, y si no los gasta, les empiezan a quitar la parte de impuestos. Entonces, ¿qué hace el contratista? Se compra maquinaria, o compra caballo frontal, un tractor, pues. Se capitalizó en maquinaria, pero se desfinanció en caja. ¿Entienden? O uno más a menos se van a pasear, ¿no? Se van a Europa, esta noche de aniversario de bodas, donde arreglan. Entonces, yo recuerdo que en una obra hicimos una subcontrata de una carretera. Y de acuerdo al contrato, al contrato que se había firmado con el subcontratista, estábamos obligados a dar un porcentaje de la autorización. Si yo quedaba bien, siempre me llevaba muy bien con la subvención. Y el supervisor me apoyaba con la autorización, sobrevalorizaba. Y teníamos la obligación de darle un porcentaje. Avanzaba poco, cobraba un montón. Entonces yo fui el que le dije a su supervisor, intervenga en la obra.
Entonces, la intervención económica significa que todo el dinero que está por cobrar, se cobra, pero pasa a una cuenta mancomunada entre un funcionario de identidad y un representante legal de Fortaleza. Y el supervisor empieza a chequear el avance. Y él le da el visto bueno a las plantillas de trabajadores, a los pagos de honorarios profesionales, a los materiales. ¿Me entienden? Es una chacota, pues, al supervisor. Imagínense chequear a todos los trabajadores, que ya hayan puesto los materiales, pagar servicios, es todo un expediente, facturas, planillas de pago, todo eso. Y ya una vez verificado que esos avances, el supervisor ordena, sí, pagues, informe y hace los cheques para toda la gente que hay que pagar. Pero, ¿qué te ayuda? A que ya no estén sacando la plata para cualquier cosa. Si no, la CRE. Es saludable, pero es más trabajo para su persona. Más trabajo para su persona. Ahora, en esos tiempos no pedían el flujo de caja, ¿no? Te hablo del año 98. ¿No? Ahora ya te piden un flujo de caja. El flujo de caja es que el contratista se compromete a alimentar a esa cuenta con dinero. Y en casos, por ejemplo, te ejecutan las fianzas sin meter la plata ahí. Y una ejecución de fianzas es quebrar al empresario. ¿Cuánto cuesta una casa? Ubiqué una buena 100 mil dólares. ¿Estamos hablando de cuánto? 400 mil soles. Usted pide de ahí dentro su dinero, 2 millones. O sea, su casa no es suficiente. Y el banco no te pide el 100%, te pide que tenga 150%. O sea, usted pide 2 millones y le pide por fía, por garantías 3 o 4 millones. Su casita cuesta 200 mil soles. Terrenos, maquinaria, piezas. ¿Me entiendes? Y le ejecuta la fianza, significa que todo eso lo remata y la plata se va a dar. Entonces, dimensione lo que significa ejecutar una fianza. Es quebrar a la empresa. Y lo es así. ¿Me entienden? Entonces imagínense, que ejecuten la fianza, aparte de que ponen en rojo en el sistema financiero, quiebra financieramente. Y si tú tienes tu empresa que ha estado 20 años trabajando, tienes una experiencia ocultada con la cual ganas las obras, y que la pongan en rojo el sistema financiero, tu empresa ya no sirve. A formar otra empresa. Y encima, los representantes legales, los gerentes, tienen responsabilidad y ya no pueden esas personas abrir otra empresa. Porque si abre otra empresa, en el sistema financiero, fundado y tal, no, chao. Ahí es donde empiezan a poner las barredoras, las secretarias de los representantes legales, accionistas. O sea, el tema financiero de obras, muy y nace con esto el perjuicio que puede originarse. Bien, aquí, bueno, no creo que terminemos con esta media hora de charla, que tenemos horas de permanecimiento. Tengo acá una carpeta con bastante información: las leyes, ejemplos de no pensión de plazo, ejemplos de condicional, valorización de gastos generales, valorización de intereses. Entonces voy a hacer llegar esa información, ¿no? Y para que lo complemente. Yo soy docente universitario desde hace 18 años. Entonces no me mueve el dinero, me mueve el amor a la docencia principalmente, ¿no? Lo que sucede es que a veces el contratista o la entidad ya juega al contratista, ya que este pata no va a llegar, no mete plata, le hemos dado adelante, tiene 3-4 millones en la bolsa y no avanza, se la tiraba, Entonces, por lo sano, se conversa con la supervisión, hay que intervenir la obra. Punto.
Y como le digo ahora, me exigen un flujo de caja. Pero a veces, ¿de dónde sacan nada para alimentar? Si no sueltas. Entonces, se presenta de oficio, en el caso que le digo, y le envía la pieza judicial. O a solicitud de pago. Puede ser que el contratista tenga un montón de culebras y le empiezan a chapar la plata. Entonces, cuando te dejo decisión y te beben la obra, haz tu cuenta para comunidad y a dónde me vas a venir. ¿Me entiendes? En caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las intereses contratuales que impida la terminación, por consideración del orden técnico y económico, con la finalidad y culminar de ejecución de los trabajos sin llegar a resolver el contrato. Una resolución de contrato, caballeros, es un problema terrible. Empezando de que es una obra compleja, nadie va a querer meter la mano. Nadie. Es entender el avance de la obra. Es bien complicado. Es bien, bien complicado. Entonces, prácticamente la inversión que ha hecho el Estado se gastó y se quedó ahí. Y no sirve. Y empiezan las denuncias. Entonces, resolver el contrato es bien. Como supervisor, como inspector, no le queda uno es aplicar reglamento, pero ya la autoridad tiene que sopesar la parte social, la parte política, la parte técnica. ¿Me entiendes? Entonces, ¿me conviene resolver? No, entonces no lo voy a hacer. Pero ese no es nuestra chamba. Nosotros, como ingenieros, somos puntuales, aplicamos reglamento. La parte social política no es parte de su trabajo. Ya el alcalde, gobernador regional, ministro, evaluará la parte política. ¿De acuerdo? La intervención económica no alinea al ejecutor de obra de su participación contractual, ni de sus obligaciones, ni de su responsabilidad técnica. Todo el equipo técnico tiene que seguir trabajando. Pierden los mayores gastos generales. Y encima, las indemnizaciones o cualquier otro reclamo, si la responsabilidad de intervención económica es del ejecutor de obra. Fíjense, si la entidad decide intervenir y el contratista rechaza, el contrato es resuelto inmediatamente. Para la aplicación, hay una directiva. Esta directiva a la que hace referencia a la norma, la intervención económica, que es el consultor, ahora esposa. Quién será el que suscribe en forma comunada con la persona que decide el contratista los cheques de pago de la cuenta corriente mancomunaria para la resolución. Tiene que indicar que una vez notificada la resolución de intervención económica, dentro de 3 días siguientes el contratista podrá rechazar la intervención económica y en ese tema el contrato queda resuelto de pleno derecho. Si rechaza la intervención, se resuelve el contrato, pudiendo de día optar por culminar lo que falta podrá aceptar la intervención económica para la cual deberá designar mediante firma legalizada notarialmente a la persona que aperturará la cuenta corriente, mancomunada y cada vez suscribirá los cheques. Debe decir la resolución que una vez ordenada la intervención económica, la municipalidad o la entidad dispondrá de la apertura de una cuenta corriente mancomunada con el contratista dentro del día siguiente de recibir el plazo con el que éste cuenta para manifestar su desconfianza. Los fondos de la mencionada cuenta serán constituidos por los pagos adeudados por la entidad a favor del contratista, de la organización de Secretaría,
aquellos que provengan de las valorizaciones de avances de obra y de cualquier otro concepto se genere posterior a la intervención económica. Los aportes en efectivo por parte contratista que permitan hacer viable la intervención económica, debiendo suscribirse la cláusula adicional correspondiente al contrato principal. En dicha cláusula adicional se establecerá el flujo de caja. El flujo de caja simplemente es la cantidad de dinero que tiene que entrar a la cuenta en determinadas fechas. Para el 3 de marzo tienen que haber 20 mil, el 15 de marzo 50 mil, el 30 de marzo 80 mil, es flujo de caja. El cronograma de desembolso de la entidad en función de las valorizaciones pendientes de pago de trámite. De repente se intervino el 5 de mayo y está pendiente la entrega a una autorización. Ese pago entra en la cuenta. Por eso dice, tiene que indicar qué valorizaciones robadas que están pendientes de pago. Y el cronograma de aporte del contratista. Y se indicará expresamente que en caso el contratista no aporte cualquier monto a la cuenta nominada cuando éste le haya solicitado por la entidad a través de un simple requerimiento escrito en un plazo máximo de 3 días calendario recibido el mismo, será causal para la cancelación de la intervención y de pleno derecho que el contrato se resuelve. Para la viabilidad y concretizar este ítem, el interventor y la persona que decide el contratista elaborarán y presentarán el flujo de caja y los programas a más tardar a los 7 días, se entiende, calendarios, siguiente a haber iniciado los trámites para la apertura de la cuenta monumental. En la resolución debe indicar que el contratista mantiene el manejo técnico de la obra. Tiene que indicar que en caso que la obra no se concluya en el plazo contratado, por razones de carácter técnico imputable del contratista, se aplicarán las penalidades respectivas, incluida la resolución del contrato de correspondencia. Que la intervención económica finalizará con la consiguiente resolución del contrato. Si el contratista incumple con sus obligaciones técnicas, si el contratista deja de aportar dinero en efectivo que corresponde según el contrato establecido en el caso adicional del contrato principal, si el contratista retira el ahorro personal, equipo, materiales y autoridad inspectora sobre su obra, que es obligación del contratista mantener vigente las garantías de fin cumplimiento y los adelantos por el plazo que dure la intervención hasta la liquidación del contrato. Entonces, vean de qué se trata el consejo. Es bastante, bastante riesgoso. Está prácticamente al filo de que lo resuelva mejor. Ahora, el gran problema es el de financiamiento del contratista. Es el desfinanciamiento del contratista. Se desfinancia. Y definitivamente, como cualquier empresa, la sangre de la obra es el motor. No hay plata, no hay obra. Vamos a hablar ahora de los adicionales y del tiempo. ¿Qué nos dice el artículo 34 de la ley que tiene que ver con todo lo que es modificaciones al contrato? En el punto 1 dice, por orden del día o a solicitud del contratista, puede ser. Lo que sucede es que la definición de adicional nos dice que es la ejecución de determinada partida para lograr el objetivo de la obra. ¿Entiendes? Antes decía, adicional que lo solicite el contratista, porque ese va a beneficiar económicamente. Eso es secundario. Yo como supervisor, si veo, por ejemplo, que aquí tienen una viga de 20, de 10 metros, y tiene un peral de 60, esa viga se va a colgar. Entonces yo observo, inmediatamente leo mi consulta, aquí hay un córdigo que no tiene rigidez, y va a haber problemas estructurales, punto. Entonces recalcula el reporte que se decía, ahora vamos a cambiar la vía, vamos a cambiar las posiciones. ¿Entendieron? Entonces eso lo estoy haciendo como una observación técnica. Que origina un adicional contratista, que va a un adicional, pero eso es secundario. Lo principal que la obra funciona. Que por ahí van a decir, uy, estás amarrado contratista. Ah, sí, es que yo hice el cálculo de 60 para que lo cambie después a 90. ¿Me entienden? O sea, el adicional puede ser solicitado por el supervisor inspector. Y nace con las consultas. Los adicionales nacen con consultas. En el caso del supervisor, no incide mucho en la parte contractual, simplemente agarra y hace consultas al proyectista, ¿no?
En el caso del contratista, cuando hace consulta, incide en que la función debe estar de la mano con la parte contractual. Señor, usted está poniendo un plano que no es contractual, ¿para qué lo voy a hacer? Su evaluación económica, me lo aprueban y lo recibo, lo acepto. En el caso del supervisor, no. El supervisor lo que hace trata de avanzar la obra, ahí está tu plano, hazlo. Si no sabe, lo hace, pues después está el problema. Necesario para o alcanzar la finalidad del contrato oportuna y eficientemente. En este caso, la modificación debe ser aprobada por la entidad. No deben afectar el equilibrio económico financiero. ¿A qué se refiere ese punto? O sea, si hay una modificación, hay que evaluar su justo y precio para cancelar al contratista. Es decir, no se puede lucrar. O sea, prácticamente, el Estado, si no rehace la parte económica y le obliga a hacer más trabajos al contratista, con el mismo dinero se está enriqueciendo ilícitamente el Estado. Me explico, si en este pórtico que tiene, por decir unos 15 metros, 10 metros, decía una viga de 40 y al final tenía una viga de 90 o de 1 metro, y le pago por la viga de 40, cuando me hace una de 1 metro, el Estado se está enriqueciendo. Y dice también, por eso habla de equilibrio económico, hacer el adecuado metrado, de concreto, de cofrado, de acero, etc. Las columnas igual. Y establecerse su justo y precio. Si afectan el equilibrio, tiene que haber un resarcimiento económico. Tiene que haber un principio de equidad. ¿Qué pasa en bienes, servicios y consultorías? Excepcionadas al 25% del monto contractual original. En reducción de bienes, servicios y obras hasta por el mismo porcentaje. ¿Qué pasa en obras? Es hasta el 15% el incremento del monto contractual. A veces hay un mal llamado adicional, ¿no? O sea, en el caso que conversamos, tuve que profundizar más la zapata, más la columna. Entonces, si es su palzada, se quita toda la partida y se pone la nueva partida. Por decir, si pagaban 500 soles, 500 mil por la cimentación, y la nueva cimentación cuesta 600 mil. Si es una alzada, el adicional es 600 mil y el deductivo 500 mil. ¿Me entienden? Si es presupuestario, el mayor metrado sería 100. ¿Me entienden? Entonces, el incremento del monto contractual viene a ser 100. ¿Me entienden? El adicional es de 600, el deductivo vinculante es de 500. La diferencia, me da los 100. Ahora, en el caso de fuera precios unitarios, ya no sería mayor metrado, sería un adicional de 100.000. ¿Por qué? Porque está obedeciendo un cambio de diseño. ¿Me entienden? Si no se modifica el diseño y hay más metrado, ahí sí, mayor metrado. Pero si se cambia el diseño, ya es una modificación de expediente. ¿Me entiendes? Entonces, adicional uno. Partida que está en el contrato, 100.000 soles. ¿Me entiendes? O sea, el enfoque como precio unitario y como suma es diferente. Los pagos tienen que ser aprobados por el titular de la entidad. Supongamos que el adicional es mayor al 15%. Hasta un máximo del 50%, el titular de la entidad, el alcalde o el gobernador regional, puede autorizar hacerlas. Pero para pagarlas tiene que mandar el expediente a Contraloría. Cuando está entre el 15% y el 50% del monto de obra. Cuando ya pasa el 50%, ya se tiene que resolver el contrato. Vamos a ver lo siguiente. Los adicionales de emergencia, previo a utilización al pago, pueden darse en una obra. ¿Quién los autoriza? Dice la entidad.
normalmente, lo que sucede es que los adicionales tienen que seguir todo un procedimiento administrativo, informes técnicos, informes legales, resolución, todo eso. Y eso es largo. Pero a veces un oficio que lo visa en la seguridad jurídica, en el director de infraestructura, el alcalde puede decir, hágase el adicional como oficio simple. ¿Me entiendes? Pero cuando son emergencias, dice, adicional de emergencia, deben tener autorización previa para el pago. La Contraloría de la República, con un plazo de 15 días hábiles para iniciar el pronunciamiento, poner en conocimiento del Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas, y responsable de la entidad. La entidad puede resolver el contrato. Entonces, cuando nosotros tenemos un adicional que pasa, un adicional de emergencia, perdón, el supervisor, y hay un problema de repente de escape de gas, de contaminación, o de pedir trabajadores, hace su informe, lo dirige a la entidad y el titular simplemente con eso pide opinión legal inmediatamente y en un día se saca un documento. Cuando hay resolución se tiran 2 o 3 semanas. Por eso es que se llama adicional de emergencia. ¿Me entiendes? Fíjense, cuando uno, cuando se firma un contrato, por ejemplo en mi caso, yo firmo un contrato con una entidad. Y ahí quien firma, por decir, es una municipal y gerente municipal. Si en las bases, en los términos de referencia, me dicen la gerencia de desarrollo urbano será quien vele por la ejecución contractual, toda la documentación se la dirijo al gerente municipal o al gerente de desarrollo urbano. ¿De acuerdo? Pero si no me dicen nada, yo no tengo por qué irme a la gerencia, a su gerencia de obra. Yo todo el papel lo hago. Al funcionario con el que firmó el contrato. ¿Me entiendes? Al final lo voy a llenar de documentación técnica. Y dice, yo que no me papeles mucho. Bueno, no quieres, envíame un documento de medidas a qué oficina debo yo dirigirme. O qué oficina va a hablar conmigo por mi ejecución. Allá, la sugerencia de obras. Entonces yo a ellos empiezo a tirarle todo el papel. ¿Por qué? Yo he visto que a veces hay problemas y el gerente, yo no sabía nada. Yo soy oficiado, pero yo soy el titular. ¿Me entienden? Entonces, usted en su contrato, si de alguna parte, también referencia, base, dice, tal oficina es la que velará por la ejecución administrativa del contrato, ahí en papel. No le dice nada, empapele a la oficina con la cual firmaron el contrato. Punto. Y obliga a que ese funcionario le diga, mande su documento para ella. Normal.